también agradecemos la presencia de todos ellos. Deseamos también destacar la presencia del embajador de la comunidad europea, señor Alessandro Palmeiro. Señor, bienvenidos, buenas noches. También queremos presentar y dar la bienvenida esta noche al señor Juan Pablo Lee. Juan Pablo Lee es gerente regional de JCB, una marca emblemática en esta empresa y una marca de muchísima tradición en la industria de maquinaria de construcción. También nos acompaña el señor Sergio Caín, gerente para Paraguay, reexportado desde Brasil y presente en Paraguay por General Motors como gerente de General Motors en Paraguay. Señores invitados de la empresa, colaboradores, amigos todos, quiero agradecer a la oportunidad que la Cámara dio a De La Sobera de iniciar este año de eventos sociales de la Cámara que nos reúnen, nos permiten compartir experiencias empresarias y, en fin, todos estamos viviendo seguramente esta noche. Tuvimos experiencias pasadas, creo que De La Sobera puede mencionar que hace aproximadamente 15 o 17 años tuvimos nuestro último happy hour para Cámara Británica. Bueno, yo quiero contarles que a partir de aquella época realmente han pasado muchas cosas en De La Sobera. Esta empresa, que joven empresa, que el año que viene cumple 80 años. De La Sobera se ha expandido notablemente, ocupa un espacio importante en el territorio nacional. Hoy estamos con nuestras marcas emblemáticas, Massey Ferguson, Chevrolet, JCB, Localiza, Heister, y hace poco tiempo con la compañía Wansu Automobile Group, Car Motors. Hoy encontramos oficinas de La Sobera en 5 lugares de Asunción: en Encarnación, en Bellavista, en Santa Rita, en Catuete, Guayabí, Concepción, Loma Plata, una oficina de postventa en Campo 9, y tenemos desafíos que queremos comentar también con ustedes brevemente. Está a consideración la apertura de una nueva oficina en Filadelfia. Creemos que es un proyecto que en corto plazo lo vamos a estar llevando adelante. Esta empresa realmente está apostando mucho al producto británico de JCB. Realmente creemos que vamos a conseguir el espacio que estamos buscando. Para ello, fundamentalmente vinculado a nuestros intereses en JCB y lo que está pasando en este país con el desarrollo notable de infraestructura que no hemos tenido mucho en los últimos tiempos, pero ahora sí. Esta empresa ha adquirido un predio de 80.000 metros cuadrados en el acceso sur, donde va a desarrollar sus nuevos talleres de JCB y más infraestructura. Estamos en la fase del proyecto donde se prevé también construcción de un área logística de aproximadamente 22.000 metros cuadrados, donde estimamos que se va a producir la guarda de nuestros productos y complementando algo que ya habíamos comenzado en la ciudad de Nandanas. Hasta aquí llego yo. Muchas gracias a todos realmente por acompañarnos esta noche. Nuevamente muchas gracias a la Cámara, al embajador y a todos quienes están aquí presentes. Esperemos que podamos disfrutar juntos una linda velada. Buenas noches, bienvenidos. Yo soy Marcos Aguilera, gerente de venta de maquinarias en la empresa De La Sobera Hermanos. Esta noche estamos participando de lo que habitualmente se llama un after office,
organizados en conjunto por la Cámara Paraguaya Británica y por su asociada de la Sobera Hermanos. Participan empresarios, tanto del área de construcciones civiles, autoridades de la Embajada Americana y otros invitados, más la presencia especial de dos personas del Reino Unido que están engalanando la fiesta, digamos. Habitualmente esto se hace con las empresas asociadas, es más bien con el fin de compartir y socializar con la gente que viene. Es mostrar también un poco los productos británicos que están a disposición acá en el mercado paraguayo. Y normalmente esto termina con un brindis al final de la noche.